Buenas noches. Ya todos listos para comenzar. Vamos a hacer nuestra práctica de meditación de esta semana. Recordarles que el martes pasado leímos el capítulo 18 del libro de magia crística azteca y la primera parte no se pudo grabar bien, entonces el video pues aparece incompleto para que aquellos que quieran pues puedan leer por su cuenta y bueno, hacer las reflexiones que se pudieron hacer, pues ojalá y puedan completar su capítulo. Y bueno, en ese capítulo el maestro Samael nos dice que la práctica de la semana es una práctica que vamos a hacer el día de hoy y que también podemos poner en nuestro pequeño altar de nuestro hogar, de nuestra habitación, un pequeño altarcito, dice, ¿verdad? Allí pues con un espejo de la medida que él da, 30 por 40 centímetros, o si es circular, de unos 30 centímetros de diámetro. Él menciona que si no hemos hecho la práctica del guardián del umbral, pues a estas alturas podemos realizarla, sobre todo un jueves de 10 a 11 de la noche, y bueno, pues realizar la práctica del capítulo 16, que es la práctica del guardián del umbral. Ya se recuerdan ustedes que el guardián del umbral es, pues, en cierta manera enfrentarse a nuestros miedos y a nuestras resistencias y obstáculos que, bueno, realmente lo vivimos diariamente también, ¿no? Nada más que en el diario vivir no nos damos cuenta, no nos percatamos de a qué grado de miedo y de emociones negativas vivimos, ¿no? Por eso que dice el maestro Samael que nosotros tenemos que liberarnos del guardián del umbral, en este caso del primero, porque son tres, ya lo sabemos, porque realmente pues nos tiene atrapado, ¿no? Entonces, además de eso, pues durante esta semana nos recomienda hacer una práctica con la imaginación, así que sin más preámbulo vamos a apagar las luces si nos hacen favor y vamos a realizar nuestra meditación de esta noche. Sí está alta, ¿verdad? Un poquito la música. Bien, vamos todos a ponernos en una posición cómoda. Vamos de preferencia a evitar hacer movimientos una vez que nos vayamos relajando. Vamos a evitar en lo mayor posible que nuestro cuerpo nos impida realizar nuestra práctica. Inhalando por la nariz, uno. Exhalando por la boca, dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Dejen que fluya suavemente el aire. Que cada vez que inhalamos y exhalamos, ese aire cargado de energía solar, cargado de prana, de vida, de ese aliento de vida,
nos relaja, nos distensiona, nos vitaliza. Es como una nutrición celular. Cada vez que inhalamos y exhalamos, nuestro cuerpo se llena de todas esas partículas solares que son fuente de vida. Sintamos nuestro cuerpo físico cómo se va relajando desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Sentimos nuestro cuerpo un poco más pesado, pero a la vez nos vamos aligerando de él. Relaje de todas las emociones guardadas. Cualquier preocupación, cualquier impresión, en este instante desechamos, relajando el centro emocional, como una flor que recibe el rocío y va abriendo sus pétalos para perfumar recibiendo la energía solar.
Así nuestro centro emocional se abre como una emoción superior de paz, de alegría, de relajación. Y nuestro centro intelectual, nuestra mente, también se relaja, convirtiéndose en ese lago sereno, en ese maravilloso lago que nos inspira serenidad, paz. Y que refleja esos rayos del sol sin ninguna distorsión, y en medio de esa maravillosa naturaleza en donde nos encontramos ahora, observamos serenamente el lago. Y como aquella avecilla, aquella ave, revolotea volando sobre las aguas, cantando alegremente. Observamos la pequeña ave, aquel pájaro, pajarillo, y nos sentimos totalmente ese pájaro, esa ave. Haciendo ese acto de conciencia, nos transferimos a aquella ave.
y volamos. Volamos sobre ese lago y nuestra visión nos permite observar el majestuoso paisaje, la inmensa libertad de volar. Volamos por encima de las rocas . Volamos como cada uno sienta hacerlo, porque nosotros no somos un cuerpo físico. Ahora tomamos el cuerpo de un ave. Y vemos a través de sus ojos. Volamos a través de sus alas. Y hablamos a través de su canto, un idioma de la naturaleza. Y sentimos la maravillosa sensación del espacio, del aire, del viento y del sol.
Comprendemos que hemos dejado el cuerpo y sus apegos. No somos más que el ser, la vida que palpita en todo lo que existe, la fuerza crística que insufla la vida. Y nos paramos, descendemos cerca del lago. Para observar la pequeña florecilla que crece junto al agua. Y sentimos, intuimos la vida que hay en la flor. Y nos transferimos a la flor, dejando el cuerpo del ave, para percibir como flor esa vida íntimo, nuestro ser manifestándose a través de la flor, que lentamente levanta sus pétalos hacia el sol, que conecta precisamente con el y contemplamos serenamente mientras irradiamos nuestro perfume, nuestra vibración de paz,
y belleza. Percibimos en cada pétalo la humedad y poniendo atención a la pequeña gota de rocío, nos transferimos a la gota de
fluir, adaptándonos como el agua. Conciencia que hay en una pequeña gota de agua. Que alegremente se resbala hasta fusionarse a todo el lago. Y somos uno con el lago. Y nuestro ser se funde con el lago. El lago lleno de vida nos transmite su sabiduría, su paz. Su estabilidad. Su poder. Esa magnificencia de ese lago sereno y voluptuoso a la vez. Mágico. Y receptor de la vida solar, contenedor de la vida en las aguas, reflejo de estrellas, espejo de la vida que palpita en toda la creación, profundo y pacífico a la vez.
quieto como la mente crística, como la mente superior. Y nos transferimos a nuestra mente superior, al centro intelectual superior, que es sabiduría, amor, libertad, triunfo, paz, y nos conectamos con esa mente universal. Una energía que conecta todo. Y somos todo. Y nuestra mente superior, como vehículo superior del ser, es libre. Adaptable como el agua. Contemplativa como la flor. Libre como el ave, profunda como el lago, y una voz interior nos dice: soy uno. Soy Dios, y donde estoy hay dioses. Un solo ser, manifestado en el ser particular de todo lo creado. Una vida palpitando, manifestada en la vida particular de todo lo creado. Oramos.
y percibimos la respiración de nuestro cuerpo físico y nos conectamos a nuestro cuerpo físico a través de la respiración. Nos transferimos a este cuerpo físico y sentimos las manos, el rostro, y con este cuerpo físico vivimos la experiencia de lo que con cuerpo humano podemos lograr. Sin desconectarnos de nuestro ser, ni de la vida que nos rodea. Somos uno con la creación. Y podemos mover lentamente nuestro cuerpo físico y poco a poco podemos ir abriendo los ojos. Ubicando nuestra respiración podemos prender la luz . Pues la práctica de esta semana es simple, conectarnos con todo lo que nos rodea y bueno, pues si pueden estar en la naturaleza, mejor. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que podamos ir adentrándonos toda esta semana. Los esperamos el próximo martes.